Esto es Un Libro en Dibujitos. El día de hoy presentamos Los Bandidos del Río Frío por Manuel Paino. Nuestra historia comienza con la familia Rivas, quienes son los propietarios de la hacienda de El Cuervo. Ahí se describe la vida y las costumbres de la familia mexicana del siglo XIX. Se presenta uno de los personajes principales, Don Roque Rivas, quien es un hombre ambicioso y despiadado. Don Roque está casado con Doña Camila. Él trata de obtener riqueza y poder a través de sus conexiones políticas y comerciales, sin importarle las consecuencias. Isidro es el hijo de Don Roque. Él es el protagonista principal. Es un joven apuesto y rebelde que no está de acuerdo con los métodos de su padre. Además, es muy buen amigo de Juan Robreño, que es un bandido carismático. Isidro conoce a su prima María Luisa y ambos se enamoran. Sin embargo, su amor es prohibido debido a la relación de parentesco. A pesar de ello, deciden luchar por él. Isidro y María Luisa planean fugarse juntos. Mientras tanto, Don Roque sigue en busca de riqueza y poder utilizando métodos muy poco éticos. La pareja logra escapar y se refugian en el pueblo de Tepatepec, donde son acogidos por el padre Zenobio, un sacerdote compasivo. Sin embargo, son perseguidos por el poderoso Don Roque, que no está dispuesto a aceptar su desobediencia. Isidro y María Luisa se enfrentan a numerosos obstáculos y peligros mientras intentan escapar de las garras de Don Roque. En esa huida se encuentran a Juan Robreño, quien es su aliado y los ayuda. Los protagonistas continúan su lucha por la libertad y la felicidad. Se enfrentan a traiciones, persecuciones y dificultades, pero siguen adelante con valentía y determinación. El destino de los personajes principales se va definiendo. Algunos encuentran la redención, mientras otros sufren las consecuencias de sus acciones. La historia llega a su clímax y se resuelven los conflictos principales. El libro concluye con una reflexión sobre el poder del amor y la importancia de la justicia. Se revela el destino final de los personajes y se cierra el ciclo de la historia. Los Bandidos del Río Frío es considerada una de las novelas más importantes de la literatura mexicana del siglo XIX. Además de su trama emocionante y su retrato de los personajes complejos, la novela aborda temas sociales y políticos relevantes de la época, lo que la convierte en una obra literaria de gran importancia histórica y cultural. Esto fue Un Libro en Dibujitos. Nos vemos más adelante. ¡Hasta pronto!